Ya de Otero también, uno de los delanteros principales del equipo, bueno, 3-0 en el primer tiempo, ya parecía como que la tenían, ya, pero de repente dos goles seguidos, ¿qué dijiste en ese momento? Bueno, todos nos pusimos tristes, pero igual, en la charla al medio tiempo nos dijeron que teníamos que estar tranquilos, que era más que todo mental, y seguir corriendo para sacar el partido con el corazón. Escuché al medio tiempo de la avioneta como enojado, mano. Sí, porque algunos de nuestros compañeros estaban como desenfocados, pero logramos sacar el partido. Bueno, lo importante, bueno, ¿cuántos goles en el torneo? Yo. ¿Vos? Eché 3 goles, pero solo jugué 3 partidos. Con lo que estudio los sábados, casi no estaba jugando. Siempre es importante el aporte hacia el equipo. Bueno, ¿qué me le decís, Otero, a todos los que están por medio de la página Hablemos de Fútbol de Boy Fajar, donde solamente hablamos de fútbol, seguimos el fútbol de primera, no sé si los has visto? ¿Sí? ¿Qué te parece? Bueno, para mí es un excelente programa, espero que siga creciendo, que siga más Cachorro y todas las personas sigan este programa que es muy bueno. Deseamele feliz Navidad a toda la gente Navidad que te va a ver, hombre. Y pues, seguir. Saludos a quién ahí, de los que te ven siempre. Saludos a todas las personas que sean Cachorro, especialmente a mi familia. Ok, muchas gracias, Otero. Gracias. Feliz Navidad. Dale, pero...